informativo. El presidente Donald Trump ha propuesto incrementar el presupuesto de defensa en 30.000 millones de dólares para este año y ha reiterado a los países de la OTAN la necesidad de cumplir con el compromiso de aumentar el gasto militar. Hola. Analiza bien lo que sucede en este país. El gobierno dice que está a favor de la paz, pero de la base de Rota despegaron los aviones para bombardear Libia, Siria, y allí se encuentran los misiles de los norteamericanos. Así es. Además, se han negado a ratificar la iniciativa de las Naciones Unidas, que fue aprobada por 122 países. Chojo, para prohibir las armas nucleares, claro. ¿A ti te parece que eso está bien? Además, ha aumentado la venta de armas a Arabia Saudí, que está bombardeando Yemen. Imagínate. Sí, eso es un asco. Es que la guerra es un negocio. Mucha hipocresía, eso es lo que hay. Y luego nos quejamos de tanta violencia que hay en todos lados. Desde Estocolmo, el Instituto de Investigaciones para la Paz denuncia que el gasto militar global creció en el año 2017 hasta su valor más alto desde la Guerra Fría, 1,43 billones de euros. Este crecimiento constituye, según el Instituto, un serio obstáculo para la resolución pacífica de los conflictos. Mira, Tito, yo, la situación actual se caracteriza por pobreza, enfrentamientos entre culturas, violencia y discriminación que afectan al 90% de la población. No sé, como no ves, enfocan a... Ay, ¿cómo estás? A eso se le suman las guerras y la crisis económica, que hacen que crezca peligrosamente la amenaza de guerra nuclear. Tito, la situación está muy jodida. Se juntan, por un lado, las necesidades irresponsables de las potencias nucleares y por el otro, los grupos violentos que podrían tener acceso a armamento nuclear. No sé. Luego, súmale el riesgo de accidente, que se podría crear un conflicto devastador. Una investigación ha revelado que el mundo ha estado desde 1956 9 veces al borde de la guerra nuclear por alertas falsas. 1.800 armas nucleares están en este momento en estado de alerta permanente, listas para ser lanzadas. Это не переходной кризис. En la situación actual, la posibilidad creciente de una guerra nuclear y de una catástrofe ecológica evidencian el fracaso de este sistema. Un sistema cuya metodología de acción es la violencia y cuyo valor central es el dinero. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Demos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy, retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Buenas tardes, ¿qué desean? Hola, buenas. Pues yo quiero crear conciencia por la paz y el desarme. ¿Urgente? Sí, sí, urgentísimo. Y despertar la conciencia de la no violencia activa, por favor. Una que nos permite rechazar todo tipo de violencia. Económica, racial, psicológica, religiosa y de género. Sí, y también que esta nueva sensibilidad puede instalarse a nivel social. ¿Algo más? Sí, ¿te parece si así abrimos camino hacia la futura nación humana universal? Sí, sí, estupendo. Muy bien, marchando. Bueno, muchas gracias. Después de años de negociaciones en el seno de Naciones Unidas, 122 estados han suscrito el Tratado Internacional de Prohibición de las Armas Nucleares. Solo los estados poseedores de estas armas y los miembros de la OTAN se han negado a rubricarlo. Pero el tratado es ya un importante apoyo para que la presión de las poblaciones les fuerce a cumplirlo y a conseguir un mundo libre de armas nucleares. Muy bien. ¿Ya ves? ¡Qué árbol más bonito! Gracias. En las últimas décadas se ha desarrollado una conciencia ecológica y preocupada por el deterioro ambiental y los ecosistemas. Sin embargo, aún no se ha desarrollado una conciencia capaz de provocar un rechazo profundo y un asco moral hacia la violencia en sus diferentes rangos. Se hace apología de la violencia cuando se trata de argumentar la defensa o incluso la defensa preventiva contra posibles agresiones. Y no parece experimentarse horror por las destrucciones masivas de poblaciones indefensas. Nos alarmamos solo cuando lo que transcurre sucede delante de nuestras narices. Y aún así seguimos glorificando los malos ejemplos que envenenan a nuestras sociedades y a los niños desde la más tierna infancia. ¡Ay! ¡Hala! ¡Ay! 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 Con el lema Marcha por nuestras vidas, los alumnos supervivientes de la matanza de Parkland en Florida celebraron una marcha multitudinaria en Washington a la que se unieron jóvenes de todo el país. Los jóvenes manifiestan una nueva sensibilidad que se rebela contra la tradicional permisividad de los Estados Unidos hacia la posesión de armas. Los humanistas hacemos un llamamiento a todas las personas para sumar esfuerzos y tomar en nuestras manos la responsabilidad de cambiar el mundo, superando la violencia personal y apoyando el crecimiento en los ámbitos más cercanos de esta influencia positiva. Parte, haremos todos los esfuerzos necesarios para instalar en el medio social la vigencia de los temas de la paz y la no violencia. El tiempo llegará para que se susciten cambios individuales y también masivos. Ese será el momento de un cambio radical en este mundo.